Un joven estudiante de ingeniería que permanece en estado grave después de haber recibido el impacto de una bomba lacrimógena en la frente durante una manifestación, la del viernes específicamente en el sector de Plaza Italia. Camila Torres nos va a contar más detalles respecto de la situación en la que permanece en este momento, porque él está incluso con una fractura de cráneo. Camila, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, él se mantiene hospitalizado en la clínica de la Universidad Católica en Marcoleta, esperando un diagnóstico ya final respecto a lo que ocurrió el día viernes en esta manifestación en la Plaza Italia. Fue cerca de las 7:30 de la tarde cuando este joven recibió el impacto, según dice su familia, según lo que denuncian, de una bomba lacrimógena justamente en su frente. Según su familia, él participa de estas manifestaciones ayudando a otras personas con esta agua con bicarbonato, por estas bombas lacrimógenas, por lo que él estaba justamente en este lugar ayudando a estas personas cuando de repente siente un ruido ensordecedor y pierde el conocimiento por un momento, y fue justamente ahí que esta bomba lacrimógena habría impactado directamente la parte frontal de su cabeza, provocándole una serie de lesiones bastante graves. De hecho, su familia comenzó a hacer una búsqueda en redes sociales si es que había algún registro de lo que ocurrió ese día, qué pasó con este joven, con Alejandro Pérez, de 27 años, un estudiante de ingeniería eléctrica de la Universidad Tecnológica de Chile. Fue justamente ahí que recibieron distintos registros de lo que pasó, con un video donde se ve que este joven recibió un objeto en su cabeza. Como yo les decía, según su familia, se trataría de una bomba lacrimógena, ya que según el impacto que tiene una cicatriz bastante grande, una herida abierta en el cráneo, en la parte frontal. Y además las demás personas que estaban a su alrededor para darle ayuda pudieron ver esta bomba lacrimógena, incluso la pudieron sacar entre de los manifestantes que estaban ahí cerca de Plaza Italia. Este joven inmediatamente recibió ayuda del personal de la Cruz Roja, que lo llevaron a un lugar más seguro para poder atenderlo y finalmente trasladarlo a la Universidad Católica Hospital, donde sigue hospitalizado con un diagnóstico por ahora bastante grave, ya que tiene distintas fracturas en su cráneo. También tiene una hemorragia interna, según lo que nos contó su papá, y también además están viendo la posibilidad de que haya desarrollado una meningitis, pero eso aún no está del todo claro, ya que al tener este impacto tan fuerte en la zona frontal de su frente habría provocado una apertura, lo que según su padre habría generado que incluso una infección pudiera entrar a su cerebro. Sin embargo, eso está en veremos. Según el padre de Alejandro, él por momentos está consciente, sin embargo poco recuerda de lo que ocurrió el viernes en Plaza Italia, donde recibió este impacto en su cabeza y lo dejó por un momento inconsciente. Sin embargo, ya cuando fue atendido por personal de la Cruz Roja, pudo cobrar el conocimiento y así explicar lo que había pasado. Sin embargo, como se puede ver en el video, fue de un momento a otro. Según su padre, lo que ellos pudieron recabar información, no se ve al menos que haya un enfrentamiento con carabineros, no se ve que hayan tirado piedras los manifestantes ni otros contextos de violencia que haya generado que finalmente la fuerza policial lanzara esta bomba lacrimógena a la altura de la cabeza de este joven. De hecho, eso es lo que más reclama su familia. Dicen que no entienden si los protocolos se llevaron a cabo o no, ya que según lo que se ve en el video, este objeto pasó justamente a la altura de la cabeza, en la frente, provocándole esta lesión que lo mantiene bastante grave, hospitalizado. De hecho, su familia ya inició acciones con el INDH para esclarecer lo ocurrido y seguir adelante con una querella correspondiente contra quienes resulten responsables de este hecho que mantiene a este joven ingeniero todavía hospitalizado. De hecho, según su padre, tiene ya bastante hinchada la cara. A medida que ha pasado los días, se ha incrementado la hinchazón de la parte de su cráneo, y también, por supuesto, los doctores han encontrado incluso otras consecuencias que produjo este impacto de esta bomba lacrimógena. De hecho, aún no está claro cuál va a ser el diagnóstico final, ya que las lesiones en el cerebro pueden ir avanzando y, de hecho, pueden pasar meses incluso para ya finalmente ver si este joven quedó con secuelas de lo ocurrido este viernes en Plaza Italia. Pero este joven no fue el único herido durante este contexto de manifestaciones, sino que también hubo otras personas que resultaron afectadas por este tipo de armamento policial. De hecho, como yo les decía anteriormente, pudimos conversar con el padre de este joven y esto fue lo que nos contó respecto a lo que vivió su hijo. Escuchemos. Era un proyectil. Entonces no tiene ninguna justificación. ¿Dónde le llegó el...? Le llegó en la frente, aquí.
y tiene fractura de cráneo, le produjo un derrame y además cuando la bomba impactó hizo que el hueso se hundiera y entrara aire contaminado y sangre al cráneo, o sea, al cerebro. Y hoy día empezó con fiebre y hay posibilidades que tenga una meningitis. Por lo tanto, ayer le hizo una punción y bueno, y ayer empezó con dolores, se le hinchó la cara, ya está súper complicado. Claro, consecuencias que, como yo ya les comentaba, se van a ir viendo con el tiempo. De hecho, en primera instancia, la familia de este joven quiere, por supuesto, que se recupere del todo, que ya salga de todo el tema médico, para ya de frente empezar con todas las acciones legales contra la policía. Según ellos dicen, este objeto fue lanzado desde Carabineros, sería una bomba lacrimógena la que impactó de lleno la frente de este joven que se encontraba justamente en Plaza Italia, en ese sector, manifestándose. Según su familia, él se encargaba de ayudar a las personas que estaban comprometidas por los gases lacrimógenos, tenía agua con bicarbonato para así socorrerlos. Sin embargo, en medio de esta tarea fue que recibió este impacto de lleno en la cabeza. De hecho, como yo ya les comentaba, la familia habló con el INDH respecto a esta situación para ver qué curso seguir, respecto si van a hacer una querella, cómo va a ser la investigación. Y también, como yo les decía anteriormente, no fue el único herido este joven, sino que también incluso hubo un observador del INDH que recibió una bomba lacrimógena en su brazo justamente en esta misma manifestación el día viernes. De hecho, pudimos conversar con este organismo para que nos contara respecto a los lesionados por bombas lacrimógenas de los últimos días. Escuchemos. En observación de manifestaciones que habían en el sector de Plaza de la Dignidad por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, uno de los funcionarios que estaban desarrollando la labor de observación en esa manifestación recibió golpe producto de la percusión de una escopeta, de una lanzacarabina que lanzan bombas lacrimógenas, que estaba, en el fondo, él con su brazo logró impedir que dicha bomba lacrimógena le impactara en su rostro. Él está en este momento en observación médica, está fuera de todo riesgo vital en todo caso. De todos modos, de manera inmediata fue hacer todos los procedimientos internos respecto de la seguridad del trabajador. El mismo fin de semana ya se contactó con la Fiscalía, él ya prestó declaración en calidad de víctima y por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos estamos preparando la querella a presentar. Claro, dos casos que vamos a seguir atentos. En principio, este joven universitario se mantiene hospitalizado a la espera de un diagnóstico final del impacto que recibió en su cabeza, mientras que el funcionario del INDH se mantiene en buen estado de salud. Sin embargo, ya se comenzaron a llevar a cabo estas querellas en contra de quienes resulten responsables. Aún estamos a la espera de lo que diga Carabineros respecto a esta situación y a esta denuncia de esta familia de este ingeniero en electrónica que recibió este impacto en la cabeza. Claro, lo importante es que se puedan desarrollar las investigaciones que acrediten en qué circunstancias se efectuaron estos disparos, ya sea de una bomba lacrimógena o de un proyectil, pero aclarar en qué momento se hace y qué tan cerca estaban también de aquellos funcionarios que hayan disparado estos proyectiles de las personas que lamentablemente resultaron afectadas. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes. Bueno, lamentablemente.